Compra las mejores monedas y más seguras en Bui FIFA Coins. Clica en comprar monedas, selecciona la cantidad que quieres comprar, selecciona el método de pago y aplica el código DERKI para tener tu descuento. Bui FIFA Coins, link en la descripción. Hola a todos, aquí en un novio de FIFA 22. Y hoy entrando en pantalla, estamos aquí porque en otra resolución más barata en un SBC del desafío del Touch Ultimate 3, ¿vale? Nuevo SBC que nos da un token Touch número 2, ¿vale? Este token Touch es el penúltimo, ¿vale? Solo queda uno más por salir, ¿vale? Así que vamos a ver la solución más barata, este SBC, para conseguir el token, que aparte nos da un sobre Joders Electro Premium. Así que vamos a ver la solución más barata a ambas cosas, si merece la pena, que ya os digo yo que sí, evidentemente, porque tenemos que conseguir el token. Así que bueno, ponedme en los comentarios también todos cuántos tokens lleváis, ¿vale? Y qué vais a canjear. Así que bueno, dicho esto, vamos ya con el SBC. Deciros que ya he subido al canal la solución más barata a la mejora del Touch FX, así que pasaros por el canal para ver la solución más barata a este SBC. Y deciros también que si te suscribes al canal con la campanita activada, en este sobre de desafío del Touch Ultimate 3 te tocará un Touch Ultimate, ¿vale? Así que suscribiros al canal para no perderos nada. Y por último, deciros que subo diariamente todos los SBCs, objetivos, filtraciones, etcétera, que van saliendo en FIFA 22, así que suscríbete para no perderte nada, que además este viernes sale nuevo evento de FIFA bastante interesante, ¿vale? Así que bueno, por último y no menos importante, comentaros que tenéis mi TikTok, mi Twitch, mi Twitter, mi Instagram, todo en la descripción, ¿vale? Seguidme por las redes sociales para no perderos nada. Y dicho esto, vamos con el desafío del Touch Ultimate 3, ficha intercambio el Touch 2 Fiorini, ¿vale? Nos dan, así que bueno, Fiorini un sobre jugadores Electro Premium, así que bueno, vamos a ver cómo hacerlo de forma totalmente gratuita con el club, como hacemos siempre, ¿vale? Nos pide mínimo 4 ligas, jugadores de un club máximo 3, o sea, no te excedas poniendo jugadores de un mismo club, jugadores de oro mínimo 1, el resto pueden ser de plata perfectamente, jugadores únicos exactamente 11, ¿vale? Todo el equipo tiene que ser de jugadores únicos y calidad mínima de plata, ¿vale? Así que bueno, nos dicen que no repitamos jugadores de la misma liga, pero no nos dicen nada de la misma nacionalidad, así que ya sabéis, buscad la nacionalidad que más jugadores tengáis y vamos a poner a full jugadores de esa nacionalidad, ¿vale? Importante, tienen que ser únicos, ¿vale? Así que si tenéis muchos jugadores pero no son únicos, no utilicéis esa nacionalidad porque vais a tener que comprar muchos, ¿vale? Así que bueno, yo lo voy a hacer con alemanes mismamente, que creo que tengo bastantes jugadores únicos, ¿vale? Así que bueno, como veis lo estoy haciendo a full con alemanes. A ver, por aquí otros dos únicos. Me da igual que tenga media 83, ¿vale? Vosotros evidentemente no metáis medias altas. Yo lo hago para poder hacer el vídeo rápido, ¿vale? Calidad mínimo de plata, ¿vale? Puesto bronces, que eso es lo que he hecho mal. Vale, pues he puesto bronces, que es lo que he hecho mal. El resto, pues bueno, ahora los compro. Solo tengo que comprar dos jugadores, así que fácil, ¿vale? Vamos a ir poniendo los jugadores por aquí para tener la química bien hecha, ¿vale? Cada uno en su posición para que nos dé química. Y con esto vamos a tener ya el SBC casi que completado, ¿vale? La química la tenemos. Me falta simplemente jugadores únicos, así que yo creo que aunque no sean alemanes, puedo poner por aquí plata único este Williams y por aquí delantero centro único otro jugador, ¿vale? Como tengo ya la química, mirad, lo puedo completar, ¿vale? Así que bueno, como habéis visto, es muy sencillo, solo tenéis que poner full jugadores de la misma nacionalidad y que todos sean únicos. Y como veréis, con la química os van a sobrar, ¿vale? Os va a sobrar química, así que podéis rellenar con jugadores que, como veáis, pues son un poco, pues, que no os hacen falta, ¿vale? Puedes rellenar con jugadores de otra nacionalidad, ¿vale? Yo, de hecho, voy a intentar seguir bajando la valoración. Vamos a ratear al máximo el SBC, ¿vale? Por ejemplo, ese Hatate y me quito a Gosens de 83, ¿vale? Como veis, si lo hacéis con el club, con que ajustéis un poquito lo vais a tener. No vais a gastar nada de monedas. Aparte, este SBC es el más sencillo probablemente que ha salido de los Touch Ultimate, porque puedes poner platas también. Así que es un SBC para hincharse a meter cosas del club, ¿vale? Así que bueno, yo por supuesto recomiendo y casi que os obligo a que lo hagáis 100% con el club, que no gastéis monedas. Si queréis una solución, comprando esto lo vais a tener, pero no os recomiendo para nada que compréis una solución, sino que lo hagáis vosotros con vuestro club, ¿vale? Así que bueno, vamos a entregarlo para que veáis que lo he hecho bien, que no es ninguna trampa ni nada, ¿vale? Así que nada, como veis aquí, el SBC completado. De hecho, hoy vamos a abrirlo, ¿vale? Hoy lo voy a abrir en directo, voy a sacar en la captura esto para la miniatura del vídeo, ¿vale? Ahí está. Y dicho esto, pues vamos a abrirlo, ¿vale? Hoy vamos a abrir el SBC. Ya sabéis que no lo suelo abrir aquí porque los abro en directo, pero bueno, esta semana no estoy haciendo directo porque ya expliqué en los vídeos de ayer, ¿vale? Que tengo una semana muy difícil y no voy a poder hacer directos. Así que bueno, era un sobre Electro Premium. Creo que era el sobre Joders Electro Premium. Este, ¿vale? Así que bueno, lo abrimos y vamos a ver si hay suerte. A mí me toca, bueno, ya sabéis que a mí mi suerte es inútil, pero bueno,
Igualmente vosotros tenéis que hacerlo sí o sí, porque ya no por el sobre, sino por el token, ¿vale? Así que bueno, ponedme en los comentarios si lo habéis hecho, si lo habéis conseguido hacer totalmente gratis con el club. Dejarme, pues eso, vuestro like y vuestra suscripción. Y nos vemos en la próxima. Adiós.